Allá, yo estoy escuchando como todos. Like, oh man, ojalá es un, un prédico muy bien, no es algo mal, pero you Pero know, oh, oh, estamos aquí. Pero el título, como yo digo, es Atravete para ser diferente. Acompáñeme, por favor, en Salmos 119. Salmos 119. Vamos a leer. Empezamos en versículo 17. Amén. Vamos, hermano. Uh -huh. Come on. Estamos 19, 119, perdón, en versículo 17. La Biblia dice eso. Para que sepa, mi esposa está aquí, vas a conocer ella un poco más, no sé exactamente dónde está, pero está aquí en una de las partes. Uh, vivimos acá uh, con uh, nuestras dos hijas. Ella va un poco más sobre nuestra vida uh, durante uh, las Santa Cena, la comunión. A uh, <coughs> uh, me encanta, by the way, para que sepa. Ustedes dicen rezar. Rezar aquí en México es por los católicos. Así yo digo, ah, so rezar. Pero yo, yo sé, es correcto. Uh, pero decimos orar aquí. Uh, pero está muy buena para entender la diferencia. Mira aquí en versículo 17. Vamos a leer. es, es trata con mandar a ese siervo tuyo. Así viviré y obedeceré tu palabra. Ábreme los ojos. Para que contemple las maravillas de tu ley. En esta tierra soy un extranjero. No escondas de mí tus mandamientos. A toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Tú reprendes a los insolentes, los insolentes. Malditos los que se apartan de sus mandamientos. Aleja de mí el menos precios, y el de pues, yo cumplo, cumplo tus estatuas. Aún los poderosos se confabulan contra mí, pero este siervo tuyo medita en tus decretos. Tus estatuas son mi deleite, son también mis consejeros. El primer punto para hoy es ser. Un extranjero. Ser un extranjero. Un extranjero es un poco extraño. Es un poco raro, en realidad. Yo sé, muchos de ustedes sabían eso. Muchos de los latinos en Estados Unidos están llegando, están aprendiendo una diferente cultura, una dif diferente vida que no es igual de la casa. No es igual como tu mamá, tu papá está enseñando. Es diferente. Y a veces, en el principio, quizás no está conectando 100% con la gente. En eso pasó también cuando tenemos muchos cambios en la iglesia. Cuando tenemos cosas diferentes. Cuando los amigos que nosotros se caen. Siempre otra vez como los extranjeros. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, somos extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Well, porque Dios ha elegido algo diferente para nosotros. Pero en realidad somos los mejores extranjeros. ¡Wow! De este mundo. Una pregunta para nosotros hoy. ¿Estás bien siendo como un extranjero. Si es un extranjero no es una mala palabra. Es solo di, si estás diciendo que tú estás diferente, que tú es algo diferente de las cosas normal. Y para que sepa, un discípulo siempre es algo diferente de las cosas normal. ¿Por qué? Porque elegí Dios elegido algo especial para nosotros. Una otra pregunta, igual con eso, estás bien siendo diferente. Si ser diferente es increíble, en realidad, cuando tú estás en conexión de eso para asegurar que Dios está mostrando y viviendo adentro de ti para ayudar tu corazón y también para mostrar en el mundo la diferencia de ellos. Con nosotros, si cuando la persona se está visitando la iglesia, en realidad ellos están con sorpresa, siempre sorprendidos, porque ellos están sorprendidos porque es muy diferente, no es algo de normal de este mundo, y esto es un pactado increíble para cambiar los corazones de las personas estudiando la Biblia, las personas que está visitando, pero también con los discípulos que tenemos. Es increíble. Yo quiero ser diferente hasta el fin para mostrar que Dios está conmigo. Vamos. Hasta el cielo. Cuando tú estás mudando a un otro país y como yo en, en, no entienda... Uh, la, las palabras que está diciendo yo recuerdo en realidad cuando llegamos a, a Chile uh, yo, en realidad mi, mi estudio de español yo soy de California yo 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 you know yo yo vivía con algunos latinos pero yo yo, yo no aprendí español es, ellos hablan ¡eh, hey, órale! yo soy like, hey, órale! cómo estás bien then, uh, yo 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 no soy mexicano no soy latino perdóneme uh, y cuando llegamos a Chile, yo recuerdo, llegamos en un restaurante y yo digo, hey, ¿dónde está el baño? Y es la única like, oración yo sabía 100%. ¿Dónde está el baño? Y yo recuerdo uh, en la afetiriona, la afetiriona que está allá, dice, al fondo, al fondo, estoy un poco confundido. Al fondo, ¿qué es eso? Yo no escuché eso. Al fondo. Al fondo. Y, y tú sabes... Cuando tú no sabías nada, es, sí, es la verdad, Eva. Es una pregunta que todos necesitan saber. Uh, es muy importante. Pero, yo digo a fondo, yo digo, ¿qué? And estoy 100% confundida en mi cara. 100%. Y estoy, ya, yeah, pues yo necesito el baño, ¿ya? Yeah? Y, y yo digo, ok, pero yo tengo pena también. Tengo pena para decir otra vez dónde está el baño. Es algo muy simple, es algo muy tranquilo. Pero yo no sabía qué está diciendo esta esto mujer en este momento. Y por fin ella, uh, you know, si sube su cara, en ella digo, ¿por qué tú estás aquí? Y yo digo, a fondo. Yo, y yo digo, perdón, ¿qué es a fondo? En <laughs> ella digo, no, a fondo es atrás. Yo, oh, muchísimas gracias, estoy corriendo ya. Pero uh, eso es la diferencia cuando tú estás en un otro país, cuando tú estás diferente. Pero en este día yo digo, ok, yo necesito aprender español, amén, eso es muy importante. Porque if yo no puedo ir al baño porque yo soy confundido. ¿Cómo puedo compartir mi fe? ¿Cómo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo, puede, cómo puedo asegurar que Dios está mostrando en mi vida? En el tú conoces Chile, no sé si tú conoces los chilenos. Los chilenos, eso no es un español muy bien. En realidad, es un español súper horrible. Uh, y, en comparación uh, de toda Latinoamérica, es wow. Es, no es un lugar para aprender español. Amén. Wow. Vamos y, a pero yo digo, ok, Dios. Yo soy un extranjero en la tierra. Es mi tiempo. Yo necesito aprender. Y yo aprendí para ayudar en Chile. Wow. Y cuando llegamos en México, gracias a Dios, yo, yo aprendí más para hablar más, para asegurar. Yo puedo ayudar las personas. ¿Por qué? Porque soy un extranjero en la tierra. Cuando tú estás mirando los hombres en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos son personas 100% en su lugar. Todos son extranjeros. Siempre están moviendo por Dios. Dios dice: Ok, Moisés, yo necesito tú ir allá. Ok, voy, ya me voy. Yo ir acá. Okay. Ellos siempre tienen su vida como los extranjeros. En, en primero Pedro, no necesita, eh, just, just marquen tus notas. En el versículo 1: versículo 17, Pablo, eh, Pedro está hablando, dice vivir aquí nuestra vida como extranjeros. Si sí, ellos sabían en el Nuevo Testamento también, fue muy importante. No tenemos un corazón confortable, de confort. That tenemos un corazón siempre mostrando que somos extranjeros en este mundo. Pero con esta vida vamos a hacer un impacto más increíble de todos. Vamos, perdón. Mire qué dice en versículo 20 en la escritura, en qué antes escritura. Sés ¿Todo? Ahora siento un nudo en la garganta, pero deseo de conocer tu vicio. Versículo 21. Tú reprendes a los insolentes, malditas que lo que se aparten en tus mandamientos. Dios está hablando de nuestro alma. En inglés se dice consumido. Me encanta esa palabra un chiquito más mejor. Pero es, es mi alma es consumido con las cosas de Dios, la ley, su corazón, su vida para ayudarnos, para asegurar estamos creciendo por nuestro Dios. El versículo 18 me encanta eso, abre mis ojos. Abre para ver el plan que tú tienes por mi vida. Y asegurar es una vida maravilla. Para asegurar, seguimos, seguimos 100% la Biblia. Está una gran oración para orar cuando estudiamos la Biblia. Todos los días. Si tú no estás orando cuando tú estás leyendo. Es imposible, Dios está impactando. Es muy importante que estamos orando. Que Dios ayúdenos para ser increíble extranjeros para nuestro Dios. Una pregunta para nosotros hoy, ¿estás o está consumido en obedecer la ley y la voluntad de Dios para su vida? ¿Está consumido por eso? Una persona consumido es siempre es como una obsesión. Cuando tú levantes la mañana no hay más importante. ¿Por qué? Que tú quieres de Dios está contigo. En cuando es algo, es una obsesión, todos saben, todos saben, no es un secreto en este mundo. Eso es la diferencia para cambiar los corazones de hombres y mujeres de Dios. Punto número dos: viva de manera. Diferente. Vive de una manera diferente. Mira aquí en primero Tesalonias. Vamos, hermano. es como dicen en español. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Como dice, me encanta de ustedes um, uh, cante en inglés, que yo no canto en inglés mucho ahorita. Eso está muy buena para escuchar. Dios tu pueblo cante dos, es uno de mis favoritos canciones en todo el mundo. Yo soy uno <coughs> aquí. Uh, So es, es uno de mis favoritos para cantar, está muy buena. Uh, so, cuando el coro de 88 quiera, necesito poco ayuda y estoy aquí, bro, estoy aquí para ayudar. Vamos. Vamos. Vamos, hermano. Mira aquí en uh, primero Tesalonicenses, uh, uh, capítulo 5, versículo 11. Uh, perdón, versículo 1. Vamos a empezar. 1 a 11. Mire qué dice la Biblia. Ahora bien, hermanos. Ustedes no necesitan que se le escribe acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le lleguen a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrían excavar. Ustedes. En cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que porque ese día los sorprendida como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz y de día. No somos de la noche ni, la, de, ni, ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como lo demás, sino mantenernos alerta en nuestra sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachen de noche se emborrachen. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destino a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación. Por medio de nuestro Jesús, Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, amén. Para que en la vida, o en la muerte, Vivimos junto con Él. Por eso, anímense y edifiquítense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¡Qué increíble! Escritura, ¿no? Increíble escritura para ayudar nuestro corazón. ¡Wow! Uh, Ustedes y yo estamos llamados a ser diferentes de este mundo. Que no, uh, que la persona es al lado de nosotros, quizás no entiendes. Y en eso es ok, porque estamos aquí para mostrar, para vivir una manera diferente. Me encanta que dice Pablo aquí en versículo 6. ¿Qué dice? Dice: Mira, no debemos, pues, dormir como los demás sino mantenernos alerta y en nuestra san juicio. Eso es muy increíble. En realidad, Pablo aquí es súper profundo cuando está hablando. Él tiene cuatro metáforas para nosotros, pero yo quiero hablar sobre los tres que yo pienso es muy importante para conocer, para describir la diferencia. Él dice en el principio, dice, mira, luz, pero no tenibles. No si sí, el mundo alrededor de nosotros vive en la oscuridad y las tinieblas, No huyas de la oscuridad, más bien es brillar en ella. Todos de nosotros somos hijos de la luz, como dice en versículo 5. La oscuridad implica. Ignorancia y pecado. Si cuando tú estás en la oscuridad, tú no conoces a Dios. Esa es la ignorancia. Y vive en tu pecado. Cuando nosotros estaban en la oscuridad, gracias a Dios, Jesús ilumina su vida con la luz para ayudarnos. ¿Eres un hijo, hija de la luz? Sí. Cuando tú estás viviendo una vida diferente, una manera diferente, tú estás viviendo una vida de la luz, la luz que Jesús mostró para nosotros. Eso es más increíble de todos. Cuando... Es una característica distintiva para mostrar en este mundo. En segunda parte, la segunda metáfora de Pablo está hablando aquí es el día de noche. El día y la noche, ¿eh? O sea, es muy diferente el día y la noche. Me encanta mi hija, mi hija es muy increíble, tienes dos años y medio, me chiquita. Tenemos dos, uno es mayor, tiene 20 años, el otro uh, dos años. Son grandes diferencias de las dos. Uh, pero mi hija dice en, en la noche, papá, ¿dónde está el sol? En siempre diciendo, well, el sol está durmiendo. El sol está durmiendo, pero la luz está a despertar ahorita. Y ella dice, pero, 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 pero ¿dónde está? Ah, oh, pues sí, está durmiendo. Y en la mañana con el sol, papá, ¿dónde está la luna? Ah, ahorita la luna también está durmiendo. Y ese tiempo que el sol está a despitar. Y ella no está conectado 100%, pero ustedes sí, ¿entiendes eso? Cuando hay una gran diferencia de los dos. En los dos no están juntos. Sí, está aquí, tienes. Gracias, Isabel. Mi hija es un chiquito muy bonita, <laughs> Me encanta cuando tú estés. Por favor, escribe algo, me encanta, es parte del servicio. ¿ven? Pero Pablo está escribiendo, dice, ustedes son hijos de Dios, no perteneces a la noche. Además del de punto anterior sobre la luz y las tenibles, está, esto también se refiere, se refiere como el día del Señor. That somos, hay una diferencia grande de día y la noche. Como un discípulo, un discípulo es de día. Una, una persona no son con Dios. Es la noche. La tercera metáfora en aquí es, es despiertos, no dormidos. Pablo dice: No seamos como los demás que están durmiendo. No, 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 son, no somos como ellos. Ellos no entienden. Ellos ellos están como insolentes, como dice aquí, tontos. Ellos son tontos. No quiero ser un tonto en este mundo. Yo quiero ser un hombre intachable. Yo quiero ser un hombre digno de confianza. Y yo sé, hombres y mujeres de Dios son eso. Intachable en sus corazones. Lleno de digno de confianza. Que Dios está mostrando las cosas buenas para nosotros, para los, los que duermen, duermen de noche. Predica hermano. Duermen de noche. Yo, yo sé, como dice el versículo 10, yo sé que estemos despiertos o dormidos, podemos vivir con Él. Si Jesús, en realidad Jesús uso esta misma like, lenguaje para mostrar la diferencia de despitar en Mateo 24, 42, en Mateo 25, 13, para decir, tú eres despitar en este mundo o tú estás durmiendo. En eso no es durmiendo, tú estás muerto en este mundo. Que la significada de duerme es que tú no está viviendo por nada. Y es muy importante espiritualmente que nosotros entendamos. La diferencia de esto, nuestro estilo de vida es ser totalmente diferente. Pero necesitamos entender dos cosas muy importantes. Número uno, estamos llamados a una vida de respeto. Y la persona se está durmiendo, está muerte, es nuestro trabajo para ayudar, no desrespetar, no faltar respeto a ellos. Pero para ayudarle, ellos saben la verdad. Para ayudar sus corazones y asegurar, la persona está creciendo en Dios. Eso incluye los discípulos que están con nosotros. Quizás es un poco débil en el momento. O quizás tienen muchas luchas en sus corazones o en sus vidas hoy día. si No tenemos respeto para ellos. Then ellos no puede crecer también. Esa parte, Jesús siempre tienes mucho respeto por las personas al lado de él. Nunca fue falta de respeto de las personas cercano o las personas siempre está enfrente. Necesitamos buscar lo mejor el uno a otro y siempre hagan todo lo posible para levantarlo. Para asegurar ese ministerio de latinos en San Francisco está creciendo. Woo. Para asegurar Amen. que un oh, oh, ministerio man. latino real. De Vamos. Sitios normales. ¿Por qué? En California la mayoría de la gente ya son latinos. Oh. No son gringos como yo. Amén. Estados Unidos. 20 millones de personas hablan español. Eso es mucho. Eso es más Vamos de un país. A ver. Wow. No tenemos respeto para levantar. Es imposible para crecer. Es tiempo para ser diferente. Mire aquí en versículos 16, en el mismo capítulo. Eso. Vamos a ver. Mira aquí, estén siempre alegres. Oren sin cesar. den gracia a Dios en todas situaciones. Porque esta es su voluntad para ustedes. En Cristo Jesús. En segunda parte acá es, somos ciudadanos de un mundo diferente. En eso está bien, amén. Tienes amén. que aprender un nuevo idioma. El idioma de Cristo y vivir en eso diariamente. Man, Necesitamos man, 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 no. en todas circunstancias, no importa qué pasó, no importa si hay cambios en la iglesia, no importa si las personas están débiles, no importa si las personas se caen. Estamos aquí para mostrar la brillante de Dios man, wow. diariamente wow. y dar gracias. Que estamos elegidos para ir al cielo. Una pregunta para nosotros: ¿ya tomó la decisión de ser ciudadano del mundo de Dios? ¿Quiere ser un ciudadano? Como dice aquí, yo, yo soy un residente permanente, yo tengo mi. Es, es la mi versión de tarjeta verde como en Estados Unidos, ¿ya? Muy bien, yo, yo nunca en mi mente pensaba eso. Oh, wow, yo tengo un tarjeta verde de México, yo no, know? like, eso nunca está pasando en mi mente. Wow. Pero yo, yo yo soy un residente permanente yo digo, Wow, yo puedo trabajar sin dudas. Amen. Yo puedo abrir un banco, like un cuenta de banco. Oh, amen, tarjetas de crédito, gracias oh, a Dios. Hay cosas chiquitas, you know, like es más común en Estados Unidos. En Estados Unidos yo nunca tienes ese problema. Y le digo, Ay, vamos, vamos, mi crédito es ah. ok, no está súper, súper mal. Amen. Pero yo digo, no, Dios, yo no quiero una vida súper de confort. Yo quiero una vida como yo soy un ciudadano de Dios, no importa dónde yo vivo. He yo vivo en México por muchos años, amén. México es mi casa ahorita. Amén. Qué bueno. ¿Y la vejiga de San Francisco? Ok. ¿Eso es tu parte de la casa? Amén. Amén. Pero crecer la casa, crecer la familia de Dios. Mira, la gente en realidad en este mundo no siempre quiere escuchar los puntos de vista de Dios. O también la voz de Dios. Pero nosotros estamos aquí. Punto número tres. Sea una voz diferente. No, hermano. Sea una voz diferente. Me encanta un estudio muy bien en la Biblia, es estudiando cuando Dios está hablando. Estudiando cuando Dios está hablando. Porque es cuando Dios está hablando en la Biblia, es muy fuerte. La única manera, sabemos, no es súper, súper fuerte, es cuando Él está hablando en como like un whisper. He's like, okay, mira, Pero okay. la mayoría de tiempo Él está hablando. And cuando Dios habla, todo necesita cambiar. Amen? Okay. <laughs> es muy importante. Pero necesitamos valor para hablar las palabras de Dios. Vivimos en una sociedad donde hablando sobre Dios es, es como, uff, yo, yo no quiero hablar contigo. Es, 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 es incómoda. Es súper incómoda. Pero nosotros no escuchamos su voz. Yo estoy escuchando la voz de mi Dios. Amén. La voz de Dios en las escrituras se compara con el sonido de una trompeta con él está hablando so, oh, so, con es súper fuerte todos escuchen okay. oh, qué pasó y right. yo quiero hablar un poco sobre eh, no puedo leer todo por tiempo pero yo quiero tú eh, está leyendo después todas las escrituras pero yo quiero el punto de eso para lindar. una de las partes de trompeta de dios es la voz del señor une al pueblo en, en éxodo 19 versículo 13 la Biblia dice eso. Cuando suene largamente la trompeta, se acercarán al monte. Muy increíble. Una otra parte de la trompeta de Dios. La voz del Señor alerta al pueblo para la guerra. En jueces 3, versículos 27 y 28. Y la, y la Biblia dice, y sucedió que cuando llegó... Tocó la trompeta en los, en los montes de Efrán y los hijos de Israel desinterrán con él de los montes. Y él los condujo. Luego le dijo, seguidame, porque el Señor ha entregado a nosotros enemigos los moabitas en nuestras manos. El otra vez, la voz del Señor levanta el alma de ánimo y fuerza para la pantalla. En jueces 7, versículo 18, la Biblia dice eso. Cuando yo toque la trompeta, yo y todos los que están conmigo, también ustedes toquen las trompetas por todos lados de todo el campamento. Y dice, la espada de Jehová uh, y de Girión. O en otras versiones dice, la espada de mi Dios y de Girión. Ellos uh, están listos por la guerra. Una otra parte. La voz del Señor convoca a otros para que le uh, reforce, refuercen. refuercen. Mire aquí en es 4, versículo 20, donde quería que escuches el sonido de la trompeta. Unete a nosotros allí. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y la última, la voz del Señor declara el juicio de Dios. Hay dos escrituras. El primero es Isaías 58, versículo 1. La Biblia dice: Clama en voz alta, no te de dejenes, alza tu voz como trompeta. Dila a mi pueblo su rebelión, ya la casa de Jacob sus pecados. En, en, en Oseas 8, versículo 1. Pon la trompeta en tu boca, como águila, ventra contra la casa del Señor. Porque traspasa, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Una pregunta. ¿Tú estás guiando la voz de Dios? ¿Dios es tu guía? ¿Cuándo tú levantas? ¿Cuándo tú compartes? cuando tú estás estudiando la Biblia? Y si tú no eres un discípulo, yo quiero tú escuchar también. Porque Cristo necesita escuchar más de la voz de Dios. No hay una excusa por nadie. Dios está allá. Como dice la Biblia, su, su mano no es muy lejos de nosotros. La única diferencia es nosotros. Somos la diferencia para ser si Dios está guiando nuestra vida o Satanás. Wow. Es tiempo para escuchar la voz que está llamando a tomar una decisión radical hoy día. Es tiempo. No hay excusas. Estudian la Biblia. Amén. Estudia la Biblia. Y tomar una decisión para ser un discípulo hoy. Y bautizar que más pronto posible. Si tú eres débil en tu corazón, escucha la voz otra vez y recuerda tu vida antes y cambiarlo otra vez. Si tú estás fuerte, amén. Ayuden todos para escuchar, ellos escuchen la voz de Dios otra vez. Vamos, hermano. Y asegurar: ellos están creciendo en Dios y Dios. Dios siempre está conduciendo. Nuestra auto que estamos, él es siempre manejando para nosotros para asegurar de nosotros, siempre está llegando a la casa increíble, a casa en el cielo. Estás permitiendo eso o está bloqueando wow. en Efesios 2 en versículo 10. La Biblia dice: Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellos. Si sí, Dios nos creó para hacer cosas buenas y quiere que los hagamos, incluso más de lo que queremos. Dios siempre está con nosotros. No hay un momento cuando Él no quieres. Él siempre quiere. Siempre. El último punto para terminar. Punto Haz la paz y ve adelante. Mira aquí en Isaías, cua, uh, capítulo 27. Isaías, capítulo 27. Vamos a empezar el versículo 5 de la Biblia. Yo leí esa escritura uh, esta semana y digo, wow, wow eso es e, e, en serio, cambiar mi corazón. En muchas cosas. Muy increíble. Isaías uh, uh, capítulo 27 versículo 5 dice eso. A menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Sí. Que hiciera las paces conmigo. Dios vendrán en que Jacob echará raíces. En que Israel retoña, retoñará. Y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. ¡Wow! ¡Qué increíble es esa escritura! En serio. Es tan, es tan poderoso cuando tenemos paz con nuestro Dios. Esa es la diferencia. Sí, cuando tú estás en paz con Dios, tú estás tranquilo. El mundo no es una preocupación. Pero también cuando tú estás en paz con Dios, es posible por fruto. Es posible por fruto. Como aquí. Y dice: cuando Israel fue en paz, ellos tienen fruto. Eso es muy. ¡Wow! Yo, yo nunca conecto que paz es la diferencia de fruto en mi vida. Fruto en mi carácter. Fruto. Como dice en, en, en Galate 5:22. La bondad, las cosas buenas. él dice ya, yeah, paz. Y a veces no nos no apagamos la atención de eso. Pero paz es la razón, tú estás creciendo en fruto. ¿Quieres bautizar a alguna persona? Vivir en paz. ¿Quieres tu carácter cambiar? Vivir en paz. Porque es cuando hay paz, Dios puede ayudar. Dios puedes mostrar las cosas en tu corazón. ¿Estás en paz con Dios hoy? ¿Estás en paz? Yo, yo, yo sé, cuando pandemias, es locuro. Vivimos en el mundo locuro, en realidad. Locuro, es locuro. Pero vivimos. Vivimos. Es muy importante, estamos en paz. Dios tiene un plan. Mira, antes de la pandemia, Dios sabía hay una pandemia muy pronto, ¿ven? ¿eh? Dios sabe cuando cuándo la pandemia está llegando. Vivimos un chiquito más de como normal de las cosas, pero eso no está una basta de vida, no es un para. Like digo, okay, okay, para. para, 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 no, 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 no. Tú no puedes vivir como Dios, como Dios quieres, porque hay pandemia. ¿Ah, qué? Eso es locuro. No, vivimos normal. Porque somos diferentes. A terminar este, ahorita vamos a terminar hoy día, el, este mes, ¿eh, amén. Vamos a empezar febrero mañana uh, y avanzar en este nuevo año. Es tiempo para ser diferente. Es hora de saber que eres un extranjero en esta tierra. Y eso es asombroso. ¿eh, amén. Es asombroso. Amen. Es tiempo para hablar diferente. No solo en el lenguaje, sino en ser guiados por el Espíritu Santo. Es siempre para escuchar más la voz de nuestro Dios, pero también ser un voz diferente en este mundo. Es tiempo para vivir en paz. Para ser más fructífero por nuestro Dios, para dar mucho fruto en este año. Mi sueño para ustedes, que yo hablé con Cuécu, y yo, yo quiero decir gracias Cuécu, uh, Ashley, Jason, Dimitri, gracias Manny y, y todos los líderes allá que está uh, creciendo ese ministerio latino. Yo, yo no soy latino, pero ahorita yo tengo corazón como latino. Ya estoy feliz, man. Digo, wow, come on, vamos. I man, yo hablo todos hermanos, yo digo wow man, digo hey dónde está, oye yo vivo en México es como un orgullo chiquito yo vivo en México, Amén. pero yo soy de Estados Unidos, man man pero yo vivo acá, you que know? yo quiero, ellos saben que yo tengo, that, that eso es mi casa y antes de Dios moverme, eso es mi casa, eso es mi casa. And estoy feliz por eso. Dios siempre está llamando a nosotros diariamente. La pregunta para nosotros es: ¿Lo vas a obedecer? Lo vas a obedecer. Ojalá hoy día todos estén tomando una decisión para ser diferente. Como dice en el principio, a través de hacer diferente. A Dios sea la gloria. Gracias, hermanos. Que tengan un buen día.